Terminó la libertad y salió de inmediato. Y el argumento inicial es que tiene una serie de enfermedades y resulta que él sale tan tranquilo a hacer un meeting político en la ciudad de Guayaquil. Queremos ilustrar, ayer el presidente de la República dio su testimonio respecto de este caso. Al igual que el ministro de gobierno, el consejero presidencial Diego Ordóñez, se han esforzado por tratar de explicar a momentos lo inexplicable, la actuación de los delegados del gobierno en este proceso. Esto dijo ayer el presidente de la República. Esta decisión, que nosotros la consideramos irregular, que está plagada de demostraciones claras de que no ha cumplido estrictamente con la ley, ¿qué le puedo decir? Yo soy un demócrata, yo soy una persona que respeta la independencia de poderes, a pesar de que durante el fin de semana muchos doctores en leyes, profesores, me han dicho: tienes razón, presidente, existe la independencia de poderes en una democracia liberal, hay que respetarla, pero en este caso no. Y bueno, pues yo ahí no puedo compartir ese criterio, porque entonces estamos frente a una democracia relativa, que la respetamos cuando nos gustan los fallos de los jueces y tenemos que respetarla cuando no nos gustan los fallos de los jueces. Que a Correa se lo criticaba y lo criticaba yo también por haberle metido mano a la justicia, por no respetar esa independencia de poderes. Y ahora vea usted, me critican a mí porque no le meto mano a la justicia. Pongámonos de acuerdo. Y aunque no nos guste respetar los fallos de los jueces, no queda otra alternativa. Como en este caso, si el gobierno considera que hay irregularidades, pues hemos presentado una apelación ante quien corresponde, que es la Corte Provincial de Justicia. Y esperamos que la Corte Provincial de Justicia nos dé la razón, porque creemos tenerla. Pero ese es el procedimiento en un Estado de Derecho. Yo me sonrío un poco y digo: pacto con el correísmo. ¿Qué pacto hemos tenido? Si lo único que hacen es bloquear al gobierno en Asamblea Nacional, crearle problemas al plan de gobierno en Asamblea Nacional. Por lo tanto, no ha habido ningún pacto y en mayo del 21 fue público, notorio, que denuncié unilateralmente ese pacto y creo se retiró. Bien, esto dijo ayer el presidente Guillermo Lasso. Cierto es, y como principio hay que condenar, desde los inicios de la República 1830, cuando se ha metido mano a la justicia, desde diferentes poderes, el poder político, el poder fáctico, es condenable, y fue condenable la última etapa de Correa, que él dijo, para la consulta popular de mayo del 2011, dijo: voy a meter mano en la justicia, y así lo hizo. El presidente dice: criticaban cuando Correa intervenía en la justicia, ahora me critican por no intervenir. Quisiera decir, sería condenable si mete mano, pero otra cosa es, como dice la Constitución, artículo 147, el numeral 1, ¿cuál es la atribución y la obligación del presidente? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, demás normas jurídicas, presentar las normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. ¿Y cuál es su ámbito de su competencia? En el caso del habeas corpus, hubo tres delegados que dependen de su competencia, que dependen del gobierno. El delegado del Ministerio de Gobierno. Eso no es su ámbito de competencia. El delegado del sistema carcelario, el SNAI, el delegado de la Policía Nacional, son dentro del ámbito de su competencia. Consecuentemente, ¿cómo explicar este habeas corpus y todos estos cuestionamientos? Quisiera empezar con la doctora Pamela Aguirre. Muy buen día, Pamela, por favor. Muy buenos días con todos, muchísimas gracias por la invitación. Creo que la sociedad ecuatoriana frente a esta decisión se encuentra asombrada, molesta,
E inclusive, pues surgen muchísimas dudas y creo que desde los medios de comunicación uno de los roles fundamentales es ir dilucidando cuáles son esos temas cuestionables en esta decisión. Y básicamente respecto a la actuación del Ejecutivo, sí podría decir, sí llama la atención que en el resumen de audiencia, por ejemplo, efectivamente las autoridades encargadas de defender al Estado, pues simplemente se allanaron a los hechos, es decir, frente a las circunstancia de no sabemos en dónde está guardar silencio, no ponerse frente a esta decisión. Y eventualmente, tal vez, pensando y dándoles el beneficio de la duda, efectivamente, el señor Jorge Glass salió del centro de detención habida cuenta de los hechos y regresó ahí. Debía haberse justificado esto. ¿Por qué? Porque básicamente a ellos les corresponde la defensa de la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones del Ejecutivo. Y esa es la razón por la cual, dentro inclusive, luego de la sentencia, llama también la atención que dentro de la argumentación el juez diga no hay controversia sobre los hechos de este caso. Parece ser que todos estuvieron en anuencia en relación a que efectivamente no conocían el paradero, efectivamente los hechos que se dice y se alegan, pues tienen relación con un trato inhumano, y entonces con base en aquello el juez tiene camino abierto para poder dictar esta resolución que ciertamente sí llama la atención. Doctora Aguirre, ¿no debió tener otra representación, incluso el propio ministro de gobierno, asistir a Manglar Alto con unos dos o tres buenos penalistas a su lado y no mandar, con todo el respeto y consideración, por favor, a delegados que no eran de primer orden para preocuparse de un tema tan grande como ahora es el escándalo? Yo tengo la misma duda. A mí me parece que sí, en efecto, se debía acudir con una defensa técnica preparada, también por parte de Procuraduría. Recordemos que el procurador es además del abogado del Estado, entonces debían acudir todo el arsenal jurídico del Ejecutivo para poder presentar argumentos congruentes, coherentes y sobre todo para dar oposición en el momento en el que se plantean habeas corpus, cuando se encuentra ya en una ejecución de una sentencia. El juez competente es el de primer nivel y en los lugares en los que existen jueces de garantías penitenciarias, pues son los jueces de garantías penitenciarias. Ahora, el habeas corpus frente a hechos relatados respecto a falta de atención médica, respecto al deterioro de la salud de una persona, sí son procedentes, ojo, y esto no hay que satanizarlo porque hay personas que estando en esta circunstancia presentan un habeas corpus legítimo y constitucionalmente amparando o buscando un amparo de sus derechos. Pero los efectos, la reparación en estos casos es otórguenle atención médica, trasládenle a un lugar en donde efectivamente esta persona pueda contar con servicios especializados de atención médica, que se le suministre los medicamentos, como inclusive en parte de la sentencia se hace referencia. Es lo que se conoce como un habeas corpus correctivo. Y ojo aquí también, sí me gustaría hacer un énfasis y puntualizar en un tema del que muy poco se habla. Si bien la Corte Constitucional señaló en 2018, que efectivamente podría aplicarse la regla constitucional del antepenúltimo inciso del artículo. Ya, mientras vamos a dar la bienvenida al doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Doctor Quintana, ¿cuál es su criterio de este habeas corpus, esta concesión? Cierto es lo que decía la doctora Pamela Aguirre por el dictamen de la Corte Constitucional, pero un simple ciudadano que toma la Constitución, lee el 424, 425, la jerarquía de las normas, y en cuenta, entre otros términos, artículo 89 sobre el habeas corpus, cuando la orden de privación de libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia, dice. ¿Cómo entender este habeas corpus concedido en estas condiciones con una debilidad del gobierno cuando van a la audiencia y dicen no tengo nada que objetar, después algo dicen, pero eso no depende del Ejecutivo hacer una acción para impedir, con el antecedente de que Glass ya había presentado en la Tacunga y fue rechazado? Doctor Quintana, buen día.
Buenos días, Miguel, un abrazo para usted, un saludo para Pamela Aguirre, para Fernando Villavicencio, también para quienes nos escuchan en Radio Democracia. Sí, efectivamente, esta decisión del juez ha llamado poderosamente la atención, mucho más cuando ya uno ha podido revisar, al menos en el SARGE, el contenido de la demanda de Jorge Glass, que francamente es una fanesca de argumentos de orden penal y algo sobre temas constitucionales, y por otro lado, la pasividad con la que el Estado, a través del gobierno, el SNAI puntualmente, ha obrado en esta audiencia, ¿no? Pamela Aguirre tiene toda la razón. En principio, la acción de habeas corpus que se presenta en este caso contra autoridad pública tiene por regla la inversión de carga probatoria, según el artículo 86, número 3 de la Constitución, y según expresa jurisprudencia de esta Corte Constitucional. Lo que significa que cuando a ti te demandan por la vía del habeas corpus, en este caso correctivo, problemas de salud, afecciones a la integridad física, moral, psicológica, quien tiene la carga de demostrar que lo que se está aseverando en la demanda es falso, equivocado, erróneo, es el Estado. Y cuando uno revisa el acta de audiencia y el contenido de la sentencia también, tira pena, ¿no? La pobreza de argumentos con los que llega el abogado del SNAI y los señalamientos que hacen los representantes del Ministerio de Gobierno y de la Policía Nacional respecto a que sobre eso no hay nada que objetar. Es decir, hay un tipo que te está diciendo que ve fantasmas en el closet, que ve sangre en las paredes, que le duele la uña y el pelo, que tiene un problema de artritis, problemas de salud y problemas psicológicos, que se quiso suicidar y que el Estado no le ha dado garantías para acceso a procedimientos y tratamientos médicos y medicinas. Y tú llegas a la audiencia y dices que no tienes nada que objetar frente a eso, teniendo tú la carga procesal de inversión invertida y teniendo tú la obligación de demostrar que eso es falso, ¿no? Entonces, a ver, en esto hay que ser bien enfáticos, ¿no? Al presidente de la República, nadie, ninguna persona que respete los elementales postulados de un Estado de derecho de verdad, no de papel y aparente como el que tenemos acá, nadie le va a pedir a un presidente de la República medianamente democrático que haga lo que hizo Rafael Correa durante los 10 años de su gobierno, que fue perseguir y amedrentar jueces por la toma de decisiones judiciales a través del Consejo de la Judicatura. Nadie te está pidiendo eso. Entonces, no me vengas a dar esa explicación pobre y mala de decir que ahora te estamos criticando porque tú no haces lo mismo que hacía Rafael Correa. No, lo que te estamos cuestionando es esto, de que tú, al encabezar la función ejecutiva que maneja la política carcelaria y criminal, que maneja la política pública en materia de seguridad interna y que tenía la obligación de asistir a la audiencia con defensa técnica, y que con pruebas demuestre que lo que señalaba Jorge Glass es falso, no lo hiciste. Eso es lo que te estamos cuestionando. Eso es lo que a la gente le indigna. Y a partir de esa especie de allanamiento que hace el gobierno, el Estado, en esa audiencia de habeas corpus, le has dado la papaya a un juez territorialmente incompetente para que te conceda un habeas corpus que manifiestamente es improcedente, abusando e interpretando también unos muy generosos precedentes de la actual Corte Constitucional, principalmente una sentencia vinculante del año 2021, porque esto también hay que decirlo, las miradas críticas, cierto es, deben apuntar al juez que ha obrado de manera irregular en este tema, deben apuntar a los abogados del Estado que no han hecho defensa técnica para desvirtuar los señalamientos de la demanda, pero también apuntar la mirada crítica a una Corte Constitucional que, a mi modo de ver, contribuye a esta crisis, primero por su pasividad, al no poner límites a los abusos de las acciones de defensa de derechos. Pero si Jorge Glass no es el único caso, pues, Yori, Hernán Ulloa, Sofía Almeida, Jorge Yunda, los propios vocales del Consejo de la Judicatura, Murillo y Barreno, pues, si acá las acciones de defensa de derechos sirven para zanjar disputas políticas o para atornillarte al cargo o para esquivar las condenas ejecutoriadas, para eso llegan a servir estas acciones constitucionales. ¿Quién es la llamada a poner límites en esto? La Corte. Y en el caso de Yunda tuvo la posibilidad, por ejemplo, para botón de muestra, de sancionar a la jueza Domínguez por el sorteo irregular, conducta que hoy se repite en el caso de la acción de habeas corpus de Jorge Glass. ¿Por qué entonces estos jueces, como el de Manglar Alto, obran de esta manera? Porque saben que la Corte no va a poner límites. ¿Por qué también obra este juez
contra norma legal expresa, el artículo 44, número 1 de la Ley de Garantías, y contra regla jurisprudencial expresa, porque tiene cobertura jurisprudencial. Pues eso también digamos. Si la Corte Cervecera, de Pazmiño, de Ruiz y esta Corte Constitucional han ratificado, pues, que los jueces que conocen garantía jurisdiccional no prevarican cuando fallan contra norma expresa. Por eso es que Fiscalía no los puede procesar por delito de prevaricato. Y además, porque en este fallo de 2021 de ponencia de Agustín Grijalva, la Corte abrió una puerta muy peligrosa al permitir que excepcionalmente los jueces que conocen esta clase de habeas corpus correctivos cambien el cumplimiento de la pena privativa de libertad con condena ejecutoriada por medidas sustitutivas, pues. Claro, la Corte te fija unos parámetros, ¿no? La Corte te dice, tienes que analizar el caso concreto, el delito por el cual se va a condonar el cumplimiento de la pena y sustituirla por medidas alternativas no debe revestir gravedad, no debe generar alarma social, el beneficiario del habeas corpus debe pertenecer, entre otros, a un grupo de atención prioritaria, adolescentes, mujeres embarazadas, menores de edad, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, ¿no es cierto? Entre otros parámetros que fija la Corte. El gran problema de esta generosidad jurisprudencial de la que ahora se ha valido Jorge Glass y en la que se fundamenta la decisión de este juez de Manglar Alto es que, como no aterrizas los conceptos, porque vaya usted a saber qué significa esto de qué delito es grave y qué delito no es grave, porque para el juez de Manglar Alto está clarito que los delitos de cohecho y asociación ilícita no son graves, y que el hecho de que un vicepresidente haya sido condenado por corrupción no reviste alarma social. Para mí sí, pero como la Corte te genera estos conceptos tan abiertos, tan opacos, tan oscuros, entonces esto se presta para que un juez acoja un señalamiento donde además no hay ninguna objeción por parte del Estado en la audiencia pública y te concede el habeas corpus. Entonces, aplausos, ¿no? Ese garantismo espurio provocado por esta jurisprudencia y por el constante abuso de las acciones de garantía es lo que ha provocado que ahora Jorge Glass, teniendo dos condenas ejecutoriadas, abuse del derecho. Entonces, como usted ve, mi estimado Miguel, aquí el único responsable no es solo el juez de Manglar Alto, que tenía la obligación de aplicar el artículo 7 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y enviar el expediente al juez competente en razón del territorio, observando lo que dice la Ley de Garantías Jurisdiccionales, sino también la paupérrima defensa que hace el Poder Ejecutivo en la audiencia pública, sobre la que ninguna explicación nos han dado. ¿Ah? Y además, la generosidad y ambigüedad jurisprudencial de la Corte Constitucional, que permite que a partir de este caso de Glass, el día de mañana cualquier persona que esté con condena privativa de libertad te venga y te diga a través de un habeas corpus correctivo que ve al coco abajo de la cama, que le da miedo y que quiere salir de la cárcel porque no quiere que el cuco le coma, que es prácticamente lo que Jorge Glass ha dicho, ¿no? Veo sangre en las paredes, sueño que me van a matar, sueño en los amotinamientos. Bueno, si tú tienes un problema psicológico de salud, y en esto lo dijo muy bien Pamela Aguirre, la medida de reparación integral jamás, a la luz de este fallo de la Corte Constitucional, jamás podía ser la revisión o la permisión de esquivar el cumplimiento de la pena privativa de la libertad. En eso sí lo dice la Corte con claridad. ¿Qué tenía que hacer el juez? Bueno, si tienes problemas psicológicos, tráele un psicólogo que le atienda. Si tiene problemas de salud, dale medicina y acceso a tratamientos y a procedimientos médicos adecuados que garanticen el derecho a la salud. Si el reo tiene riesgo o teme por su vida, cámbiale de centro de privación de la libertad. Para eso está el habeas corpus correctivo dentro de la fase de ejecución del cumplimiento de una condena, no para relevarle del cumplimiento de la pena. Pues eso es irregular, eso es desnaturalizar la garantía, pero vuelvo y repito, esto es por obra y gracia de una Corte Constitucional que cree que el sistema penal debe desaparecer, que las condenas no sirven y que las cárceles no deben existir. Entonces, en base a esos criterios, se fijan reglas jurisprudenciales de las cuales hoy se están beneficiando políticos condenados por corrupción. Esa es la realidad del sistema de justicia constitucional. Doctor Quintana, ¿por qué sostiene usted que es un juez territorialmente incompetente? ¿Quién debió tratar esto? Bueno, si usted claramente, el artículo 44, número 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
usted tiene claramente determinado que la acción de habeas corpus se puede presentar ante el juez del lugar donde la persona está privada de la libertad o donde se presume está privado de la libertad. Hasta donde todos sabíamos, Jorge Glass cumplía condena en la cárcel de Cotopaxi, pues no, en Manglar Alto, entiendo, ni siquiera hay centro de privación de la libertad, por eso ni siquiera hay jueces de garantías penitenciarias. La misma norma fija una excepción, y te dice que claro, si es que tú demuestras, si es que tú tienes claro que no sabes dónde está privada de la libertad esta persona, entonces presentas la demanda en el lugar del domicilio del accionante. Y a partir de esta excepción, es la Corte Constitucional. Fíjese usted qué generosa la Corte, que en esta jurisprudencia vinculante a partir de 2018, confirmada en 2020 y rematada en 2021, te dice que entonces, no solo ahora, la acción de habeas corpus puede ser presentada por cualquier persona, a nombre de cualquier persona, porque en esto hay acción popular, ¿no? En esto de la acción popular venimos hace rato matando las reglas de legitimación en la causa y en el proceso en las acciones constitucionales, sino que además tú la puedes presentar en estos casos ante jueces de garantías penitenciarias y si no los hay, ante jueces de penales o jueces multicompetentes, dice la Corte Constitucional, cosa que la ley no permite, ¿no? Cosa que la ley no fija, habiendo reglas, insisto, expresamente determinadas para los casos de habeas corpus. Entonces, como se sabe dónde está Jorge Glass, que era Cotopaxi, el juez competente para resolver el habeas corpus era el juez de Cotopaxi. No cabe señalar que tú desconoces el paradero de un privado de la libertad solamente por un traslado momentáneo a propósito de un amotinamiento. Porque además llama la atención que al día siguiente de que se ha dictado en audiencia la decisión, la gente sí supo pues dónde ir a recibir a Jorge Glass en caravana, ¿no? No fuiste a Manglar Alto, no fuiste a Guayaquil, fuiste acá a Cotopaxi. Entonces, rarísimo el señalamiento. Cuando además tú acompañas a la demanda prácticamente 2000 anexos con documentos que tienen que ver con información personal de Jorge Glass. Estado de salud, informes médicos, informes psicológicos. Quiere decir que esta señora, Malavé, estaba en contacto, en constante contacto con Jorge Glass, pues. Sabía dónde estaba, sabía qué médicos lo trataban, sabía de las afecciones de salud. Difícilmente sostener que tú no sabes, ¿no? Eso es poco creíble, ¿no? Pero para un juez como el de Manglar Alto, es más fácil decir, bueno, asumo la competencia, y porque además la Corte me lo permite, resuelvo el habeas corpus. Entonces, por esa razón, yo sí me mantengo en que hay un problema de incompetencia territorial del juez, y entre otros argumentos por ese es que yo creo que el fallo de primer nivel debe ser revocado por la Corte Provincial de Santa Elena. Bienvenido al asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Bueno, ¿cuál es la lectura? Usted que ha fiscalizado tanto, usted que ha luchado años, para que estos insumos de las investigaciones periodísticas, más la información que proviene de los Estados Unidos, ha permitido llegar en el debido proceso, con derecho a la defensa, a estas sentencias. Y resulta que con un habeas corpus, el señor Jorge Glass, luego de toda esa lucha contra la corrupción, sale tranquilamente a un mitin político. Buen día, Fernando Villavicencio. Buen día, Miguel. Saludos al doctor Quintana, a la doctora Aguirre y al país. Estamos a minutos de iniciar una serie de comparecencias justamente sobre este tema y somos tal vez la única instancia de este país que le ha puesto atención en respuesta al clamor ciudadano. Sin duda, una enorme mayoría de compatriotas están indignados o exigen respuestas claras y esta es la oportunidad hoy frente a la Comisión de Fiscalización para que vengan los ministros de Gobierno Interior, el director del SNAI, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que estará con nosotros, y también el presidente del Consejo de la Judicatura, a explicar cada uno desde sus instancias cuál ha sido su comportamiento, su participación, su inacción y qué van a hacer frente a este caso. Lo primero que debo decirle al país y a los amigos que fueron parte de este panel, y a ti, Miguel, que lo que acaba de pasar es un mazazo, no solo para la justicia, para la fiscalía, que la fiscalía cierre sus unidades de investigación, y para el periodismo de investigación. Para quienes no entiendan lo que significa el caso Sobornos, Odebrecht, Arroz Verde y Singe, pues vuelvan a leer la narrativa de los últimos 6-7 años. Le costó casi la libertad y sin duda la libertad a muchos periodistas haber hecho un enorme aporte como fue el caso Arroz Verde, en particular de mi pluma. La Fiscalía asumió
gran parte de esta prueba y, digamos así, de esta evidencia periodística publicada en cerca de 14 reportajes para formalizar la indagación previa por el caso Sobornos, que determinó en una sentencia que salió de 10 jueces de Corte Nacional. Es decir, no estamos hablando de un juececito de Manglar Alto, estamos hablando de 10 jueces de Corte Nacional y jueces casi todos heredados del correísmo, si no me equivoco, todos. Y el caso de asociación ilícita de Odebrecht, en el cual también tuvimos parte como periodistas, y el expediente de Brasil, de Lavallato, sin duda uno de los mayores casos investigados en la historia de este continente, y nace también de un gran aporte de la justicia americana de diciembre del año 2016, con una información sobre el pago de más de 30 millones de dólares en sobornos. Es decir, ¿cuál es el mensaje que le acaban de pasar, que le acaba de pasar un juez peregrino, sí, un juez de Manglar Alto, de la esquina del mundo? El mensaje que le acaba de pasar al país, y ojo, presidente Guillermo Lasso, a los inversionistas, porque la tabla de salvación de su gobierno y tal vez del país es el aporte que vengan capitales. Yo le pregunto al país y le pregunto al presidente Lasso, con todo respeto, ¿usted cree que un inversionista va a venir a este país donde un juez del culo del mundo, y perdón por el término, deja en libertad a un ex vicepresidente, a un ex ministro coordinador de los sectores estratégicos, que recibió decenas de millones de dólares en sobornos para la entrega de contratos y pago de facturas, y que con parte de esos sobornos financiaron dos campañas electorales? ¿Usted cree que un empresario decente va a venir a este país? No. El mensaje que le envía esta acción irresponsable de este juez de Manglar Alto es peligrosísimo para la sociedad ecuatoriana y deja la justicia en harapos. Este mismo rato sabemos que el propio juez ha recurrido ya a una acción de protección, como dice el doctor Quintana. O sea, por Dios, ¿en qué país estamos? Mañana 40,000 presos van a acudir a un recurso de habeas corpus porque les duele la muela, efectivamente, porque ven refinerías en el aromo, porque ven centrales hidroeléctricas por aquí, fantasmas, etcétera, etcétera. Realmente lo que acaba de pasar en el Ecuador es más grave de lo que estamos viendo. Y es una burla para el sentido común de los ecuatorianos. Es una terrible burla, porque yo he leído casi las 10 enfermedades catastróficas que el señor Glass reporta o que los médicos reportan en estos informes que tendrán que presentarlos el día de hoy a la Comisión de Fiscalización. El señor Glass debía salir en ambulancia a descansar en su casa o en una clínica, pero salió como un rockstar. Y digo yo, ¿cómo que no se rehabilitan? Vean las fotos de Glass hace 5 años y cuando sale, absolutamente rehabilitado, con cambio de cabello, frondosa melena como de león. Si le... Rafael Correa debía pasar unos años en la cárcel y recuperar su cabellera. Sale con un piercing en un desafío a la sociedad ecuatoriana. Como quien dice, vengan, roben, reciban sobornos de las compañías. En este país se pasan 4 años en la cárcel y salen a gozar lo robado. Hay indignación que se nota incluso en mí, porque para mí ha sido muy duro como periodista. Yo he compartido con muchos colegas periodistas, esto es infamante. Entiendo que los abogados, yo no soy abogado, pero no soy pendejo, no soy tonto y leo, y creo que yo no he escuchado, déjeme decirlo, no he escuchado a un solo abogado independiente que no coincida en que la forma como actuó este juez y cómo actuar con el silencio que raya en complicidad funcionarios del gobierno al permitir que este juez haga lo que quiera desde esta esquina del mundo. Esta es la posición mía. Y con esa misma decisión y valentía, porque es un caso que en lo personal y profesional incluso me involucra, hemos decidido convocar el día de hoy a estos funcionarios para que asistan a contarle la verdad y a verle a los ojos al país y a los miembros de la Comisión de Fiscalización. Y vamos a ver cómo reaccionan los bloques que son parte de esta comisión. Asambleísta Villavicencio, más aún de lo que usted ha denunciado, cuando sale Jorge Glass le dice al país que no se arrepiente de lo que ha hecho y que repetiría esos actos. Es decir, esto no es un desafío para el Ecuador. Pero claro, ¿qué le está diciendo? Si fue sentenciado por recibir 16.1 millones de dólares, su tío recibió
16.1 millones de dólares de Odebrecht en la cuenta de Glory International, y de ahí le transfirieron ¿a quién? A la cuenta del hijo del señor Tomislav Topic para financiar la construcción del cable submarino. ¿De dónde viene esa plata? De Odebrecht. Y el señor Tomislav Topic fue a devolver la plata, o sea, con evidencias que se riegan. ¿Qué es lo que le está diciendo el señor Glass? De esta forma desafiante, haría y lo volvería a hacer. Es decir, ¿qué? ¿A pedir sobornos a las compañías constructoras? Este es un estado de catástrofe total al que nos están conduciendo. Y ahí coincido con el doctor Quintana. La posibilidad de volver un poquito a un estado de derechos así mínimo y respetable es que la Corte Provincial de Santa Elena u otra instancia revoque este aberrante fallo, este habeas corpus del juez Moscoso. Y lo otro, el señor Glass no solo está involucrado en estos tres temas. En el caso Petrochina, él es el segundo cuadro en importancia y en responsabilidad del mayor negociado de la historia petrolera de este país. En el caso de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, ¿quién arrancó la central conociendo que había cerca de 8.000 fallas estructurales? Fue Jorge Glass. Existen más de 20 procesos de investigación aquí en la Comisión de Fiscalización que involucran a Jorge Glass. Es decir, compatriotas y a los abogados de este país, una cosa es que Fiscalía no haya adelantado todavía estos procesos, pero tenemos decenas de casos en investigación sobre las mayores tramas de corrupción de la historia de este país. Pero estos casos, dos sentencias, caso de Brecht, caso Sobornos, ejecutoriadas, y una tercera sentencia por el caso Singe, que está apelado. Es decir, ¿esto no es impresentable frente al Ecuador? Es impresentable. Y el presidente de la Corte, que es juez, que sentenció, el doctor Iván Saquicela, tiene que pronunciarse el día de hoy. Porque no es posible que un juez de manglar alto se tumbe o transforme el contenido de una sentencia ejecutoriada en el caso Sobornos, una sentencia de 8 años por cohecho. Y en el caso Singe hay una sentencia que entiendo que en mayo, en las próximas semanas, pasará a segunda instancia, y vamos a ver qué es lo que pasa. Y la Fiscalía tiene abierto el caso de indagación previa por el tema de Petrochina, donde está vinculado el señor Jorge Glass, el expresidente Rafael Correa. Y reitero, en los próximos días la Comisión de Fiscalización presentará su informe respecto al caso de Coca-Cola Sinclair. Doctora Pamela Aguirre, con estas consideraciones, ¿qué debiera hacer en la apelación que se ha presentado la Corte Provincial luego de este dictamen? Porque la lectura que hoy, esta mañana nos han ilustrado ustedes, da cuenta de que mañana cualquier ciudadano que esté en la cárcel presente un habeas corpus diciendo que tiene alucinaciones o lo que fuere, y simplemente sale libre pese a sentencias condenatorias. Miguel, efectivamente en este momento se encuentra en el proceso, en el momento procesal de la apelación, y en esta apelación lo que corresponde a la Corte Provincial, a la sala que resulta sorteada, es resolver sobre el mérito del expediente y los argumentos presentados. De la apelación que se presentó, me parece a mí que es necesario que el Ejecutivo, específicamente el SNAE, presente argumentos sólidos, contundentes y pruebas fehacientes que den cuenta de la situación real en la que el señor Jorge Glass se encontraba privado de libertad. Y además soliciten efectivamente que, si consideran que existen afectaciones graves a la salud, pues estas puedan cumplirse en otro centro, con la atención especializada a la que se hizo referencia, con el acceso a medicamentos oportunos. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin perjuicio de que efectivamente se pueda otorgar el habeas corpus, la medida correspondiente no era la libertad, sino medidas paliativas, como su nombre lo dice, correctivas frente a las situaciones de violaciones de sus derechos. También me parece a mí que en esta apelación debería existir una audiencia. La audiencia en apelación es potestativa,
pero sí que debería existir una audiencia y además, por transparencia con el país, esta audiencia debería ser pública. Y debería ser pública porque efectivamente nosotros como ciudadanos tenemos derecho a escrutar las acciones del Estado y la defensa que se está proponiendo. Hacerlo todo a medianoche, a oscuras, pues básicamente un velo de duda respecto a los hechos que han rodeado a este caso. ¿Qué debiera hacer entonces la Corte de Santa Elena, doctor Aguirre? Como le decía, la Corte de Santa Elena tiene que resolver sobre el mérito del expediente, pero a mí me parece que por la relevancia y además por lo Sí, me escuchan, disculpen, sí, sí. no sé cuál es el problema del internet de hoy. Sí, adelante, por favor. Por la falta de transparencia en este procedimiento, aún a pesar de que la audiencia en apelación de conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales es potestativa, por transparencia, la Corte Provincial que conozca la apelación de esta causa debería convocarla y además esa audiencia debería ser pública. Es decir, las personas debemos tener la posibilidad del acceso a esta audiencia para conocer cuáles son los argumentos que el Estado está presentando para la apelación. Presentar prueba que es posible, también es posible, para que se evalúe con mejor conocimiento de causa y además que este procedimiento no sea tan atropellado. ¿Debiera el gobierno, doctor Aguirre, preocuparse más en el ámbito de su competencia, poner abogados internos del asesor jurídico de la presidencia, abogados externos, para que sustenten jurídicamente lo que hoy dicen, se llenan la boca, no, si no estamos de acuerdo en esto? Totalmente de acuerdo, es que esa es la vía jurídica para poder defender al Estado y para poder defender también los intereses que dicen proteger. Porque, a ver, si uno lee la apelación presentada, el único argumento en la apelación presentada es que hay falta de competencia. Y básicamente con eso cierran la apelación. Se entiende que la apelación cuando fue presentada, pues efectivamente la defensa no contaba con el texto de la sentencia, no contaba con el texto del resumen de la audiencia y entonces pues esa fue la razón de la simpleza de la apelación. Pero a día de hoy sí que es necesario que pidan una audiencia, que presenten argumentos, que presenten pruebas y principalmente que ejerzan una defensa técnica adecuada. Y como le digo, la mejor forma de vigilar la actuación judicial, la mejor forma de vigilar la defensa del Estado y la mejor forma de conocer cuáles son los argumentos que está presentando la defensa del señor Jorge Glass es a través de una audiencia que pueda tener acceso para las personas que estamos interesados en conocer, en saber cuáles son los argumentos, cuál es la defensa y efectivamente se pueda tomar la mejor decisión en derecho. Institucionalidad se hace desde todos estos ámbitos, ojo, no con metidas de mano a la justicia. Doctor Ismael Quintana, ¿qué debiera pasar en la Corte Provincial frente a esta apelación? ¿Debiera Glass volver a la cárcel? A ver, yo se lo voy a decir sin ambages. Según el artículo 24 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, recibido el expediente, como decía Pamela, la Corte Provincial debería resolver por regla general en base a lo que consta en el proceso sin necesidad de convocar audiencias. Esa es la regla general, para lo cual la Corte Provincial va a tener 8 días desde que recibe el expediente. El problema es que en la práctica esos 8 días se transforman a veces en 8 meses, en un año. Eso sabemos quienes ya llevamos un tiempito litigando en estos temas, ¿no? Entonces, ahí veremos primero cuál va a ser la voluntad de estos jueces o de sacar rápido el tema y sacarlo bien, fallando como corresponde en derecho, o gavetearse el caso y dejar a este hombre que siga libre pese a tener 2 condenas ejecutoriadas. Ahora, ahí tienes 2 opciones, no tienes más, esto no hay puntos ni medias tintas, o confirmas el fallo, con lo cual entonces ya estaríamos frente a una sentencia definitiva, que solo podría ser analizada por la vía de la selección o revisión, o por la vía de la acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, pese a que no se va a suspender su ejecución, con lo cual, si se confirma el fallo, entonces obviamente las condiciones actuales de Glass no cambian, es decir, él seguirá cumpliendo condena sin cumplir cárcel y presentándose periódicamente ante autoridad competente, además de tener esta, entre comillas,
prohibición de salida del país para la cual el gobierno ni siquiera nos puede asegurar que esta persona no va a fugarse del país, ¿no? Eso es lo que nos han dicho ahora. La otra opción, que es la que yo creo que jurídicamente debe darse, no solamente por el argumento de la incompetencia territorial del juez, sino por la improcedencia material de la acción. ¿Ah? Se han dado unas medidas de reparación integral totalmente ajenas a la naturaleza del habeas corpus que se pide, pese a que has dado la concesión de esta alternativa al cumplimiento de la pena, no has verificado los parámetros, así sea oscuros, ambiguos, que se fijan en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces hay desnaturalización de la garantía, hay inobservancia de precedente expreso de la Corte Constitucional, y entonces creo yo que hay muchos más argumentos jurídicos que solamente el tema de la incompetencia territorial para revocar el fallo. Si se revoca el fallo, naturalmente se ha rechazado la acción de habeas corpus y por lo tanto GLAS debería ser buscado, localizado, capturado y retornado a la cárcel de Cotopaxi para seguir con el cumplimiento de Sí, doctor, le escuchamos su argumento. No sé si me están escuchando. Sí, sí, le escuchamos. Tuve algún problema ahí. Sí, con el no se preocupe, continúe. Que si es que se revoca el fallo, el efecto es que la medida, la acción de habeas corpus, se entiende ya desestimada y por lo tanto, tengo yo también algún lío ahora con el internet. Continúe. Le decía, bueno, si se revoca el fallo, la acción de habeas corpus estará inmediatamente rechazada. Jorge Glass debería volver a la cárcel de Cotopaxi bajo las mismas condiciones en las cuales él venía cumpliendo condena hasta antes de que se le conceda este irregular habeas corpus. Sin perjuicio de que él también podría, frente a ese fallo, presentar acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional o pedirle a la misma Corte que seleccione y revise el caso. Pero sea que el tema llegue a la Corte Constitucional por la vía de una extraordinaria de protección pedida por el Estado o pedida por el propio condenado, el efecto es que no se va a suspender lo que se haya resuelto ya con sentencia definitiva en instancia de Corte Provincial. Por eso es que sí, los ojos deben estar puestos ya en esta Corte Provincial de Santa Elena, que en los próximos días debería resolver, ¿no? Si es que se resuelve con la misma celeridad que se le concedió la acción de habeas corpus a este señor, pues máximo la siguiente semana este asunto debería estar dilucidado. Así que atentos a la decisión. Claro, le pregunto, doctor Quintana, si esto se dilata, porque el artículo 24 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales que usted invocaba en el segundo inciso dice que la Corte Provincial abocará conocimiento y resolverá por mérito del expediente en el término de 8 días. Dice, o sea, ¿por qué tendría que dilatarse eso? Y más adelante, de considerarlo necesario, la jueza o juez podrá ordenar la práctica de elementos probatorios y convocar audiencia que deberá realizarse dentro de los siguientes 8 días hábiles. Aquí no hay para qué resbalarse ni demorar, ¿de acuerdo con la ley? Bueno, lo que pasa es que ahí el gobierno se corre un gran riesgo, pues si es que usted, desde el punto de vista del proceso, porque si es que usted tiene un gobierno cuyas instituciones representantes fueron a la audiencia a decir que no objetan nada y no presentaron prueba de descargo para controvertir los señalamientos de la demanda, obviamente si es que usted se encuentra con un expediente en esas condiciones, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Confirmar el fallo de primer nivel? Pues no más. Entonces, no es aconsejable que no se practique prueba. En esta instancia de apelación, creo yo que este es uno de los casos en los cuales hay que aplicar esta excepción y solicitarle al tribunal, a la sala que vaya a resolver el caso, que convoque a una audiencia de estrados, porque hay necesidad de practicar prueba nueva. Es decir, la prueba que irresponsablemente el gobierno y el Estado no actuaron y practicaron en la audiencia de primer nivel, la vas a tener que conseguir actuar, anunciar y practicar ahora. Caso contrario, mi estimado don Miguel, lo que se ve venir es un fallo ratificatorio. Entonces, audiencia debería haber. Y esa es la única razón por la cual estos 8 días que tendría en principio la Corte Provincial para resolver se van a ver o se podrían ver suspendidos
por la necesidad, uno, de convocar a la audiencia, y dos, de que en esa audiencia, además de escuchar los señalamientos de las partes y los fundamentos del recurso de apelación y de oposición al recurso de apelación, se pueda practicar esta prueba. Entonces, en esas condiciones, me imagino yo que ahora sí los abogados de la presidencia, del Ministerio de Gobierno, del SNAI, habrán aconsejado a las máximas autoridades practicar prueba para controvertir. Caso contrario, ya te voy avisando lo que te va a pasar. Te van a ir ratificando tu fallo, y ahí sí yo no me quiero ni imaginar con una sentencia de corte provincial ratificatoria de la de primer nivel. Porque ¿sabe cuánto se demora? Usted sí lo sabe, don Miguel. Pamela también. ¿Sabe cuánto se demora la Corte Constitucional en fallar acciones extraordinarias de protección? Porque finalmente este tema va a llegar a la Corte. Entre 5, 7 y hasta 10 años, pues. Hasta eso Glass cumplió la condena nomás, solo que la cumplió en la casa, en la playa, en cualquier lado, porque además este hombre ni siquiera grillete tiene, porque así lo pidió y así el juez le dijo, pues no. Y que además, aunque tú le condenases en el caso Singe, el habeas corpus tiene un efecto tan irregular por la pretensión que se le ha concedido, que si le condenas en el caso Singe ya con fallo ejecutoriado, este habeas corpus impediría que tú lo captures para hacerle cumplir esa condena. Así de irregular es el obrar de este juez en este caso. Y por esas razones, el fallo tiene jurídicamente que ser revocado. Caso contrario, insisto, entonces vea, desaparezcamos del 195 de la Constitución. No hay necesidad de que exista fiscalía, no hay necesidad de procesos penales, porque gracias a la generosidad jurisprudencial de la Corte y a jueces pillos como este de Manglar Alto, bueno, el resultado es este, ¿no? Entonces tú procesas, tú condenas, y el día de mañana había habeas corpus del cumplimiento de la pena. Doctor, qué pena. Doctor Quintana, ¿está equivocado el presidente cuando dice que le están criticando por no intervenir en lugar de ordenar el gobierno para que sus tres delegados que dependen del actual gobierno fueron a hacer esa presentación vergonzosa en Manglar Alto? Pero por supuesto, porque nadie, le vuelvo a insistir, presidente, nadie le está pidiendo que usted instruya a la función judicial, nadie le está pidiendo que usted use al Consejo de la Judicatura como lo hizo Correa para perseguir jueces por la toma de decisiones, nadie le está pidiendo eso, ¿ah? Pero sí le estamos pidiendo que limpie los malos elementos que tiene al lado y que le están haciendo meterlas de andar en estos casos. El Estado tiene la carga de la prueba en este caso. El Estado tenía la obligación de ir a la audiencia, pero perdón, si el juez convoca a la audiencia, a la primera convocatoria que se hace, y el Estado no lleva al preso a la audiencia, esa es causa suficiente para conceder el habeas corpus según el 45 de la Ley de Garantías. ¿Qué hizo el SNAI? No lo lleva al primer señalamiento, no lo lleva. Entonces, perdón, si los estamos indignados, y yo sí estoy molesto por esto, no es porque no le has instruido al juez cómo fallar, sino porque teniendo la carga y la obligación de demostrar que la acción de habeas corpus era improcedente, tú vas y mandas a cualquier persona ya a que se siente, y cuando le dan la palabra por 20 minutos, el señor se haya tomado 5 segundos para decirte: no tengo nada que objetar, su señoría, concédale nomás el habeas corpus. Yo prácticamente me allano a todo. Eso es condenable, es más condenable que la decisión del juez, porque estuvo en tus manos defender el interés público que está detrás de un caso tan controversial como el tema sobornos, como el tema Odebrecht, como el tema Singe, y el Estado, a través del Poder Ejecutivo, no hizo lo que correspondía desde el punto de vista de la defensa técnica. Entonces, sí, sí hay que condenar eso, presidente, y usted le debe explicaciones al país, le debe respuestas a la nación sobre eso, porque eso es tan o más desleal como el obrar del juez. Asambleísta Fernando Villavicencio, ¿hasta dónde van a ir ustedes con estos hechos y no desmayar en continuar con la denuncia de actos de corrupción, aun cuando esto choque contra estas acciones que confirman la impunidad? Bueno, lo primero es tener en nuestro registro los documentos y la evidencia que, como se está pensando aquí, planteando aquí, sería un poco la prueba que tienen que llevar ahora los abogados del Estado a defender la institucionalidad frente a la Corte Provincial. Hoy esta es la oportunidad, ya estoy a minutos, a 5 minutos de dar inicio a estas comparecencias, y sin duda depende de la información que entreguen los
los señores ministros y los demás funcionarios públicos convocados, de los resultados de la investigación de la comisión podría incluso derivarse en un proceso de fiscalización y en un juicio político a los responsables, como manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución de la República. Pero lo primero es poder tener toda la información del caso, que es en lo que vamos a entrar en estos próximos minutos. Por cierto, un eventual juicio político, esa fue la estructura nefasta que dejó el correísmo para procesar y censurar. En un eventual censura y destitución de un ministro de Estado, necesitarían los dos tercios, lo cual es cuesta arriba, Fernando. Bueno, y también esta es la oportunidad para que el gobierno le demuestre al país, aquí en la Comisión de Fiscalización, de que no hay un acuerdo. Aquí están los legisladores de UNES, pero yo que estoy aquí todos los días, he visto cómo casi todos han pactado. Toda la clase política ha pactado con UNES aquí en el Parlamento. Que no vengan a lavarse la cara el día de hoy, todos. Sí, sin excepción. Y ahora están pagando los platos rotos. Claro. Yo estoy fuera y viendo de ningún partido. Por cierto, pero ahora se está pagando los platos rotos de eso y va a seguir la agenda desde la Asamblea para tumbar a Yori, para tomarse los organismos de control, que es peor para el país. Pero claro, no es el problema Yori, el problema es mañana está otra Yori y lo tumban. El objetivo de estos sectores políticos es tomar el control de lo que ellos crearon como un instrumento de superpoderes, de una absoluta dictadura en este país, tomar el control del Consejo de Participación Ciudadana, poner un procurador a su medida, una sastrería exacta en la Contraloría para que un contralor les desvanezca las glosas, entre ellos, adivinen cuál glosa, la mayor glosa de la historia acaba de ser ratificada por el contralor Río Frío, ¿en contra de quién? Miguel. De Jorge Glass. La refinería del Pacífico. Por la inexistente refinería del Pacífico. ¿Y qué es lo que va a cantar? Pues, ¿cuál es el miedo? Seamos sinceros. ¿Cuál es el miedo? Lo que va a cantar Carlos Poli de la justicia americana, porque ahí sí dejan cantar. Ahí sí va a cantar que la plata que entregó Odebrecht les entregó a los dos, a Jorge Glass y a Carlos Poli. Bien, muchas gracias a Fernando Villavicencio su participación. Doctora Pamela Aguirre, quisiera consultarles a Ismael Quintana también. Hay otro hecho que ayer ya ha sido presentado, como sucede con el caso Sobornos. Alexis Mera pide el recurso de revisión y hemos consultado a penalistas sobre esto y dice el artículo 658 del COIP, vigente desde el 2014, solo en tres casos pudiera darse paso a un recurso de revisión. Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta, es decir, que aparezca a uno que se le sentencia por un homicidio, aparece vivo el muerto. Segundo, si existen simultáneamente dos sentencias condenatorias sobre una misma infracción. No, este no es el caso, no hay dos sentencias condenatorias. Y tres, si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o informes periciales que habrá que demostrar de manera contundente. ¿Qué debiera pasar con este recurso de revisión en este país de Manuelito, en donde todo es posible? Doctor Aguirre. Querido Miguel, el derecho penal no es del área de mi experticia, pero sí, como términos generales puedo señalar que el recurso de revisión es extraordinario. Usted ya citó la norma, efectivamente, la cual se establecen las posibilidades por las cuales se puede presentar este recurso. Lo que ocurrió el día de ayer, y también en aras de ser muy exactos de la información, es admitir a trámite el recurso. Uh-huh. Esto no quiere decir que se haya declarado procedente, es decir, no quiere decir que se haya revisado la sentencia y se haya emitido un criterio de fondo. Ahora bien, a propósito de los temas de fiscalización y de una justicia transparente que debería ser uno de los puntales de los abogados en este momento y en este país que queremos librar al Estado de corrupción, pues debería ser transparente también la audiencia, porque en este recurso de revisión existe una audiencia en la cual se va a aportar esta nueva prueba, en la cual se va a evaluar esta prueba que pues no fue evaluada o que, siendo evaluada en el proceso anterior, ha sido declarada nula, ha sido declarada inexistente. Entonces, con base en aquello, creo yo
que sí debemos tener los ojos puestos en la Corte Nacional, en la Sala Penal específicamente, que está conociendo estos recursos de revisión, pero sí llamar a la calma, que al menos en este caso, lo que ha pasado es simplemente dar a trámite o iniciar un trámite a propósito de una petición presentada, en este caso me imagino que por la defensa técnica del señor Mera. La fiscalía tendrá la oportunidad de contradecir todos los argumentos en una audiencia pública y pues al final la sala tendrá que resolver lo que en derecho corresponde. Sí, muy pertinente su observación, aun cuando no sea penalista, Pamela, porque el comunicado de anoche de la Corte Nacional dice al final, la Corte Nacional de Justicia aclara que aún no se ha dado trámite ni existe resolución alguna sobre este recurso. Una vez que sea sorteado el tribunal de revisión, este resolverá en tiempo oportuno la impugnación propuesta con apego estricto al derecho, luego de escuchar en igualdad de condiciones del debate de los sujetos procesales. Por cierto, ayer ya la fiscalía y está en su derecho y razón de alertarle al país que esto se viene. No hasta llegar lo que usted ha dicho, efectivamente, y hay medios de comunicación, penosamente, que hoy publican, Corte Nacional aceptó recurso de revisión. Eso no ha sido aceptado con esta precisión, doctor Aguirre. Sí, efectivamente. Ahora, insisto, con base en estos principios de justicia abierta, que de hecho además el presidente de la Corte Nacional los ha enunciado frecuentemente dentro de todas sus intervenciones, sí se debería exigir que este tipo de audiencias que tengan este interés, esta trascendencia nacional, sí sean públicas de acceso y también pensar en estos posibles canales virtuales para que pues efectivamente todo el tiempo nosotros conozcamos cómo están resolviendo, cómo se está litigando, y al final cuál es el sustento de los jueces para tomar una decisión. Creo que sí, en este caso sería importante que se transmita y además de estar pendientes y atentos a cualquier decisión que se pueda dar en el trámite. Doctor Ismael Quintana, si bien no es su especialidad esa, pero ilústrenos por sus conocimientos, este recurso de revisión, le pregunto, ¿puede declararse procedente sobre la base de un simple pedido de recurso de revisión del expediente? Un simple pedido, sin argumentar, como dice el COIP, sin que haya pruebas nuevas, contundentes en esto. A ver, para mí sería bien irresponsable lanzarme a dar una opinión sobre el contenido de un recurso que no he leído. Primera cosa. Los recursos de revisión, y esto lo han dicho los penalistas, que son las voces autorizadas en esta materia, son bien complejos de obtenerlos. Eso también hay que decirlo. Uh-huh. Es decir, no son muchos los fallos en los cuales la Corte Nacional de Justicia revisa sentencias condenatorias de ejecutoriadas, porque el recurso de revisión apunta a atacar fallos condenatorios ya ejecutoriados. Hay causales, usted las leyó, y hay necesidad de practicar prueba nueva. Entonces, es bien complicado, técnicamente muy difícil. Habrá que ver cómo está planteado el recurso. Lo que ha dicho Pamela también es cierto. Al día de hoy lo que tenemos es una admisión al trámite de ese recurso, que entiendo significa el cumplimiento de los requisitos formales. Eso es lo único que la Corte ha verificado de momento. Es decir, el recurso cumple con requisitos formales, califíquese a trámite y pasa a una fase de sustanciación, donde va a haber audiencia, donde se tiene que practicar la prueba y finalmente habrá que esperar la decisión. No sabemos cuál va a ser. Lo que más a mí me preocupa es que usted tenga otro sujeto procesal, que es la Fiscalía, lanzando un comunicado de alerta, de advertencia y de preocupación. Es decir, fíjese usted el nivel de podredumbre en el que se encuentra el sistema judicial nuestro, que la fiscalía tiene que advertir y pedir ya a la ciudadanía que se mantenga vigilante de que algo podría llegar a pasar también en ese recurso de revisión, ¿no? De algún modo comparto, por otro lado no, porque creo que es un mecanismo también de presión indirecta a los jueces, lo cual finalmente afecta a la independencia judicial, pero razones tendrá la fiscalía para estar preocupada. Ahora veremos cuál es el comportamiento de fiscalía en la audiencia, o sea, si vas a comportarte como el abogado del STAI o vas a comportarte como un abogado de fiscalía donde vas a revertir los señalamientos del recurso de revisión y hacerlo en derecho. Que las cuestiones estas se dilucidan en la cancha natural, que es la audiencia. Entonces esperemos que esto se resuelva así. Caso contrario, bueno, si el día de mañana esto se falla aceptando un recurso de revisión, la gente que esté especulando sobre un posible pacto, por supuesto que va a tener muchas más razones para seguir haciéndolo, ¿no?
porque simplemente el gobierno dirá, no metemos mano en la justicia, esta es cuestión de un tribunal de la Corte Nacional. Pero quizás, doctor Quintana, hay un contrasentido, viendo desde afuera nada más una observación. Si la Fiscalía presentó más de 700 pruebas documentales, testimoniales, colaboración eficaz de los muy cercanos colaboradores del principal acusado, Rafael Correa, y los otros han argumentado solo aquí en el país y han vendido al exterior el Laufer, la persecución política, en estricto apego a derecho. Si no se exhiben pruebas nuevas, contundentes, ¿esto no debiera pasar? En regla general, claro que no, porque si no el recurso de revisión es improcedente. Es decir, entiendo yo que la defensa del señor Mera, de Alexis Mera, tiene prueba nueva. Si no tienes prueba nueva, bueno, ya sabes cuál es el resultado de tu recurso de revisión. Pero finalmente, Miguel, a mí no me gusta hablar de procesos en los cuales yo no he participado, no conozco, desconozco la prueba con la que se lo condenó, desconozco el recurso de revisión, entonces no le puedo yo decir si a mi juicio ese recurso de revisión procede o no procede. Lo único que le digo es que hay un recurso admitido a trámite, no aceptado en el fondo, y hay que esperar a que se lo sustancie, y hay que tener, eso sí, la mirada puesta ahora también en la Corte Nacional de Justicia, para saber cuáles van a ser los argumentos y cuáles van a ser las razones para fallar. Eso es todo lo que hay que esperar. Volviendo al tema inicial, doctora Pamela Aguirre, ¿cómo recuperar, generar seguridad jurídica en el país, recuperar la confianza? No solo para que esto se refleje en una política económica, política de inversiones, sino en la plena seguridad de los ecuatorianos de que se puede confiar en una justicia imparcial, doctor Aguirre. A ver, el sistema de administración de justicia para que opere en un país, pues requiere principalmente de la confianza ciudadana y como segundo, de jueces capacitados y especializados en cada una de las materias de las que se está resolviendo las causas. Lo uno sin lo otro, pues básicamente no genera una institucionalidad sólida. Es decir, si tenemos jueces capacitados, pero no tenemos confianza ciudadana en ese sistema de administración de justicia, es un sistema que no va a poder generar los resultados esperados. ¿Qué tenemos en el Ecuador? Lamentablemente en el Ecuador no tenemos confianza ciudadana por los resultados, y lamentablemente en muchos casos se ha visto que tampoco existen jueces capacitados para resolver las causas que se les ha puesto en su conocimiento. Específicamente en el campo constitucional, es en el que litigo y del que soy experta, pues yo sí puedo decirle que tras estos 13 años de vigencia de la Constitución ha quedado demostrado que este sistema en el que todos los jueces por obra y magia se vuelven inconstitucionales ha sido nefasto. ¿Y ha sido nefasto por qué? Porque básicamente, primero, al juez se le obliga a dejar sus causas para tener una especial atención en las causas constitucionales, con lo cual ya se genera un retardo en la administración de justicia, no hablo solo constitucional, sino en todas las demás causas, porque se suspende el trámite de causas penales, civiles, de tránsito, de niñez, que son tan importantes, de violencia contra la mujer, y entonces básicamente las causas constitucionales cobran centralidad. Cobran centralidad porque se tutela derechos constitucionales. Pero ya estamos cargando de trabajo a un juez que además no es especialista en derecho constitucional. Esta idea de que todos los jueces tienen que conocer de derecho constitucional es acertada, sí que lo es. Pero de ahí a hacer su práctica diaria o que tenga la capacidad de conocer la especificidad de las garantías jurisdiccionales, me parece a mí que no es así, que sí se requiere de una especialización. Y esto, pues, ya se han nombrado aquí algunos casos, entre tantos casos de los cuales las garantías jurisdiccionales se han mal utilizado para otros fines, para fines específicamente políticos, en otros casos se han utilizado para fines comerciales, y esa no es la finalidad que al menos se busca desde la lógica de la protección de derechos humanos. También aquí sí me gustaría señalar que se han dado voces y algunos señalan que las garantías jurisdiccionales deben ser restringidas. Desde mi consideración, yo no creo que tengan que ser restringidas. Lo que tiene que hacerse con el tema de garantías jurisdiccionales, primero, es una justicia especializada. Vuelvo y repito, 13 años de un fracaso de un sistema en el que todos los jueces, por obra y magia, se convierten en constitucionales. Esto no opera así.
un jurista necesita tener una experticia, necesita tener un conocimiento, necesita conocer de dónde vienen estas normas, por qué de estas normas, cómo se aplican los precedentes, porque además, dicho sea de paso, muchos se llenan la boca con precedentes. Hay muchos influencers en Twitter que señalan o sacan extractos de sentencia y entonces se cree que eso es precedente y la verdad así no opera. Entonces requiere de una especialización, requiere de un conocimiento que al menos necesita un estudio específico. Y luego, además, que estas garantías tengan y sean desarrolladas adecuadamente a través de la jurisprudencia. Y también aquí comparto el criterio de muchos en que la Corte todavía sigue siendo deficiente en esta pedagogía del precedente. Porque, claro, de hecho, se ha hablado muchísimo sobre el caso de 2021 de ponencia del doctor Grijalva, que efectivamente uno saca y descontextualiza muchos de los apartados, de los párrafos, y dice, bueno, pero es que la Corte lo dijo. Sí, pero en ese mismo fallo también dijo que hay que analizar sobre la base de los hechos de estos casos. Y en el caso concreto, el caso del señor Glass, pues a mí me parece que es insuficiente totalmente toda la argumentación, inclusive frente a la anuencia o este bypass que le dieron los abogados del Estado en la defensa técnica, para señalar que estos hechos constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y entonces la función de la jurisprudencia es esta pedagogía. ¿A dónde voy con todo esto? ¿Que es necesaria una reestructuración? Sí que es necesaria una reestructuración. Es necesaria una reestructuración desde un enfoque integral, no solo desde la lógica de la función judicial, sino desde una lógica social en el que se involucre efectivamente la academia también, que se involucren los abogados que estamos dentro del sistema y que conocemos cuáles son estas falencias para poder recuperar esa credibilidad. También, dicho sea de paso, hay abogados que se prestan para esta vulgarización de las garantías, que también es deplorable. Es decir, es una responsabilidad compartida. A propósito de lo que señala doctor Aguirre, la propia Constitución, artículo 82, habla de la necesidad, para que haya seguridad jurídica, normas previas y claras. Eso también tiene que hacerlo en lo que le corresponde a la Corte Constitucional. Sí, de hecho, inclusive hay a mí me parece aquí que también hay una deuda pendiente. Los abogados constitucionalistas estamos claros que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales es deficiente, contradice la Constitución en muchísimos aspectos. Y, por ejemplo, la Corte no ha encabezado un debate serio respecto a posibles reformas de la ley. Me parece a mí que también esa es otra de las deudas importantes que nosotros tenemos a día de hoy, luego de 13 años de vigencia de esta Constitución y 12 de la Ley Orgánica, pues de empezar a modificar aquellas normas que están en la ley y que efectivamente dan paso para que puedan manipularse. Hay algo que a propósito de la competencia de este juez de Manglar Alto en los hechos del señor Jorge Glass, pues si bien la Constitución establece que cuando se desconoce el paradero del accionante puede ser en el domicilio de la persona que está presentando la demanda, en este caso del accionante, perdón, si se desconoce el paradero de la persona que está siendo detenida y tiene que ser en el domicilio del accionante, se da en un contexto de desaparición forzada. Esta norma tiene lógica y guarda relación con vasta jurisprudencia de la Corte Interamericana, empezando por Velázquez Rodríguez versus Honduras, respecto a que si hay un desaparecido, pues obviamente no se puede presentar una acción en el domicilio de una persona que o en el lugar en donde está detenida, si no conocemos en dónde está detenida. Pero claro, uno manipula esta norma respecto a el conocimiento de certero de dónde se encuentra un detenido. Entonces, me parece a mí que sí es necesario encuadrar, enmarcar cuál es el contexto también en el que estas normas se aplican. Doctor Ismael Quintana, ¿cómo otorgar seguridad jurídica y que también la Corte Constitucional expida normas absolutamente claras? Bueno, abandonando el activismo con toga, que muchas veces ha sido cuestionado. Lo que pasa es que acá quienes criticamos a la Corte cuando corresponde se nos acusa de querer desprestigiar a sus integrantes o cosas así. Nada de eso, ¿no? Nada de eso. Sino que sencillamente uno no puede aplaudir cosas como estas. Pues no, uno no puede aplaudir precedentes donde no se fijan reglas.
claras, pues, ¿no? Precisamente por lo que usted invoca, seguridad jurídica. Pues. Tú no me puedes decir, ah, excepcionalmente ahí que ve el juez, dependiendo del caso concreto, si es que le sustituye el cumplimiento de la pena por medidas alternativas, ¿pero qué es eso? ¿Qué me estás confundiendo? ¿El régimen penitenciario, la prisión preventiva con la condena ejecutoriada? Entonces, esas cosas sí preocupan. Pues. Preocupa que tú me digas en un precedente que se concederá este habeas corpus de ese modo cuando el delito no sea grave. ¿Qué es delito grave? ¿Qué es delito no grave? Cuando no genere conmoción social, ¿qué es la conmoción social? ¿Y qué delitos generan y no conmoción social? Entonces, sí, sí hace falta que primero a las judicaturas constitucionales, partiendo porque yo comparto el tema de Pamela, de que deberíamos avanzar a futuro hacia un sistema especializado de justicia constitucional en primer, segundo nivel y también en corte constitucional. Da pena decirlo a veces, pero es así. Entonces, a partir de eso, usted tiene que abandonar este activismo, ¿no? El juez constitucional tiene una misión fundamental que es resguardar y proteger la Constitución y resguardar y proteger derechos fundamentales. A partir de eso, tú creas un sistema de jurisprudencia, en el caso de la Corte, donde tú tienes la posibilidad de ir aterrizando por la vía de la interpretación, por la vía de la jurisprudencia, varias cuestiones que tal vez no están claras en la Constitución, en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, para efectos. Yo no voy al tema, cuando uno dice poner un límite no significa eliminar o desaparecer acciones de defensa de derechos, por si acaso, sino sencillamente establecer claramente cuáles son las reglas de procedencia, cuáles son las causas de improcedencia, cuáles son las reglas de legitimación activa, de legitimación pasiva, cómo practicas la prueba, qué elementos debe tener en cuenta el juez al momento de resolver una acción de protección, un habeas datum, un habeas corpus, un acceso a la información pública. Pero también pasa por voluntad política de la Corte, aunque suene un poco contradictorio. La voluntad política significa que, además, cuando a ti te llega un caso para seleccionar y revisarlo, o por la vía de la extraordinaria de protección, donde puedes hacer esto que la Corte llamó el famoso control de méritos de la decisión, cuando analiza acciones extraordinarias de protección donde se impugnan sentencias ejecutoriadas dictadas en procesos de garantía jurisdiccional. Claro, uno dice, bueno, tú te encuentras con casos como el de la jueza Domínguez, o temas como el de Guadalupe Llori, o temas como el de el propio Fausto Murillo o Maribel Barreno, y tú dices, bueno, aquí hay un abuso de las garantías. Hay una presentación de una acción ante juez incompetente, hay un sorteo irregular, pero tú no sancionas eso o no dispones al Consejo de la Judicatura la sanción. Entonces, laxitud tremenda, ¿no? Entonces, eso ha generado como resultado que las acciones de defensa de derechos estén para el político con poder y no para el ciudadano de a pie, que es para quien en realidad estas acciones deberían estar. Entonces, como usted ve, todo pasa por un sistema global en el cual sí habrá que apuntar a una reforma en el sistema de justicia constitucional, pero además de voluntad de la Corte Constitucional de hacer las cosas bien, pues, ¿no? Y de fijar precedentes, insisto, en base a la Constitución y no en base a lo que se le ocurre a alguno de sus integrantes, Ana. Yo no creo que las cárceles deben existir. Entonces, traspolo eso a una regla jurisprudencial y genero lo que está pasando ahora. Yo no creo que las penas rehabiliten. Bueno, entonces lo pongo en un precedente y ahora digo que te puedo cambiar la pena por una medida alternativa. Yo creo que hay delitos graves y delitos no graves. Yo creo que todos los delitos son graves. Yo creo que hay delitos que generan conmoción social y otros que no. Yo creo que las medidas cautelares también proceden para detener la aplicación de un procedimiento reglado. No importa lo que tú impugnes a través de acción de protección, no importa la naturaleza del acto, sino que viole derechos. Bueno, esa ambigüedad genera entonces inseguridad jurídica. Y eso es lo que se critica de la Corte, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que ir corrigiendo, mi estimado. Doctor Quintana, es decir, la Corte también debiera regular bien la aplicación del habeas corpus. Pero por supuesto, pues dejarse de generosidad jurisprudencial y aterrizar lo que estás poniendo. Vea, somos seres humanos, nos podemos equivocar, todos nos equivocamos, nos seguiremos equivocando. Hay que reconocer las cosas cuando se hacen mal. Este precedente de Agustín Grijal, que si bien es cierto no es el primero, ni va a ser el último seguramente, es un precedente que ya viene ratificando una línea jurisprudencial de la Corte desde 2018. Verá que la Corte Cervecera, la de Alfredo Ruiz, fue una corte que a través de un precedente de una extraordinaria protección, de una sentencia de extraordinaria protección,
liberó a través de la vía del habeas corpus a un condenado por asesinato, pues. Desde ahí se abrió la vía para que usted con condena ejecutoriada conceda los famosos habeas corpus correctivos, desnaturalizados abiertamente acá, ¿no? Y esta Corte Constitucional ha terminado de complicar la cuestión con estos precedentes que estamos hablando y que son, insisto, oscuros, vagos, ambiguos, ¿no es cierto? Entonces, sí, por ejemplo, cosas que hay que corregir y que no puede seguir ratificando como lo hizo la Corte actual en un precedente de 2019, de que los jueces constitucionales no prevarican. ¿Cómo así? ¿Y cuál es el privilegio que tiene un juez que resuelve una acción de protección o un juez de Corte Constitucional para decir que se exime del cometimiento de un delito como es el prevaricato? Eso hay que corregir, pues, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de fallos a conveniencia y a la carta, los tenemos que corregir. Y la vía es el alejamiento, el apartamiento del precedente. Y esta Corte Constitucional lo ha hecho en varias ocasiones. Cuando quiere alejarse de un precedente, la Corte Cervecera lo dice expresamente. El problema, mi estimado Miguel, es que los fallos que no convienen o respecto a los cuales no hay que alejarse, los dejas ahí. El prevaricato, por ejemplo. Entonces, ahora beneficias al juez de Manglar Alto y así se seguirán abusando de las acciones de defensa, pues de derechos. Porque, claro, el juez sabe que primero no prevarica. Y en segundo lugar, que además, para que lo sancionen administrativamente por dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, requiere declaración judicial previa. Cosa con la que yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero vamos aterrizando estos conceptos. Caso contrario, esto es inmanejable, ¿no? La justicia constitucional va a estar politizada permanentemente y eso es algo en lo que yo no voy a estar de acuerdo nunca. Muchas gracias por ilustrarnos a la doctora Pamela Aguirre, al doctor Ismael Quintana y al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Un tema complejo, difícil, que ojalá se recupere la seguridad jurídica en el Ecuador. Muchas gracias, Pamela, Ismael y a Fernando. Un abrazo, buenos días. Muchas gracias, muy buen día. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas y de debates en la revista de opinión Democracia este miércoles. Le recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Y a los miles de seguidores. Hombres a punta de esfuerzo y trabajo duro. Todos ellos eligieron la